Hola, queridos espectadores, espectadoras, si hay alguna. Supongo que esperabais un vídeo un poco más especial para este primer aniversario, a la altura de lo que os tiene acostumbrados nerfeados. Joder, qué rima me he hecho. Pues no, no va a ser así en este caso. Es nuestro primer aniversario y tampoco había muchas ganas de currárselo a lo bestia. No nos quejamos de los suscriptores ni de las visitas porque el primer año es difícil conseguir llegar lejos. Pero no tiraremos la toalla todavía. El sueño de ser partner queda algo lejos y no esperamos lograrlo hasta un buen entrado 2018, donde probablemente el canal ya haya muerto, o uno de nosotros. Si no eres amigo de las críticas, seguramente estarás a punto de cerrar el vídeo. Como si de un discurso navideño del rey se tratase. Pero no, joder, esto es algo mucho mejor, es nuestro puto aniversario. Todavía recuerdo el primer vídeo que grabamos hace justo un año sobre una crítica a un juego llamado Ni no Kuni, el cual se grabó con la cámara que nos prestó un amigo, ya que ni siquiera en esa época teníamos el móvil preparado para grabar. Fue todo un espectáculo visual. Como también lo fue aquella entrevista a Mario Casas, en una sección ya desaparecida, nos lo pasamos realmente bien con él. Esperemos que esté donde esté nos haya perdonado ya. Y si no, que le jodan. Bueno, basta de gilipolleces, y hablemos de algo que tenga sentido, como esa vela, que se consume lentamente. ¿Por qué la he puesto? Ni puta idea, pero adorna bien un aniversario. Casi tan bien como una sección que teníamos en el canal llamada El Equipo de Redacción. ¿Me estoy quemando la cara? Perdón. Como decía, esta sección la creó un amigo nuestro. Iba a ser utilizada en otro canal, que íbamos a hacer con él, pero por falta de tiempo no pudo llevarse adelante y bueno, a raíz de eso apareció este canal. Y aunque quede feo decirlo, Nerfeado se creó con las obras de este supuesto canal del que os hablo. Nos hemos llevado alguna que otra sorpresa con algún vídeo como fue la crítica cítrica a Pan Bimbo y Leo Messi con Punset, que hasta ahora es nuestro vídeo más visto, y hay una cantidad de comentarios amenazadores que nos la pone dura, la verdad. Seguid así, chicos, pero que sepáis que hay más vídeos, joder. Con lo bien que quedó el doblaje de Amazing Spider-Man 2, si no lo ve ni su puta madre. Sin embargo, nos piden que hagamos doblajes como el de anuncio de McDonald's. No sé qué le encuentran en ese doblaje, la verdad. Uf, creo que me he pasado. No, espera, espera. Es malo de cojones. ¿Y qué podemos decir de la sección de relleno del canal? Hora de vicio. Pues eso lo que digo. Una hora de relleno jugando a lo que sea y que no se traga ni Dios. Que si alguien se los traga enteros, pues muy bien, pero nosotros no somos capaces. Eso sí, al gameplay de Scarlet Blade, tetas y culos como la vista del manubrio. Más de 700 visitas ya. Eso es un récord para esta sección. Y creo que me dejo muchos vídeos y muchas secciones, pero es que ya me estoy comenzando a rayar, así que lo vamos a dejar aquí, con esta voz de ardilla que me han puesto. Solo me queda decir que a ver si llegamos a los 200 suscriptores y podemos hacer otro cutre vídeo celebración de 200, tan bueno como aquel olvidado vídeo de los 50 primeros suscriptores que hicimos, que tenía tela el asunto. Así que, ale, a ordeñar a la abuela.